Всем привет! Сейчас Курск. Я хочу благодарить вам, все, которые написали мне, позвонили или передали WhatsApp вчера, потому что вчера был мой день рождения. Но сейчас я хочу говорить по-испански, потому что хочу. И да. Este video pude только para испанский. Les quiero agradecer a todos que me hayan saludado por mi día de cumpleaños. Estoy muy bien acá. Ahora estoy en curso. Me vine por el fin de semana a intentar descansar un poco, a intentar dormir porque allá fue horrible. Acá curso, tranquilo. Lo he pasado muy bien. Como me gusta. Tranquilo, relajado, caminando. Me han hecho dos controles de identidad. Es chistoso en 2 días. Uno ayer, otro día. Claro, soy extranjero, soy distinto. Van a querer hacerme un control de identidad normal. No hay problema con ello. Así que, bien. Controles de identidad. Que nada malo hace. Nada teme. Así que raro, allá en Belgorod solamente una vez. En 4 o 5 meses. Y era porque veníamos con mi compañero de vuelta en la noche. Después de haber ido a comer al Mega Green, veníamos caminando. Era invierno y hacía frío para ellos. O sea, les extrañaba que alguien estuviera afuera. Nos hicieron, ya nos vieron dónde éramos, ya listo. No es nada de problema, no es como en Chile, que son, de repente estás. Bueno, ya no te pueden hacer control de identidad ni detención por sospecha, pero. Pero igual son problemáticos, ya sabemos todos los otros problemas que hay. No es necesario hablarlo. Bueno, acá lo he pasado relajado, bien. Ahora está nevando. Ahí tiene. No creo que se vea la nieve, la verdad. Hay que ser sincero. Sí, estoy en un hotel, caro, pero bueno, caro, entre comillas. Cuesta como $40 en la noche. Tiene buena vista, está cerca de la estación, es relativamente silencioso. Acá cursa una ciudad que tú la ves de buena primera, es como que no te gusta, pero ya como a las 2 horas te das cuenta es que es bonita, su loma. Claro, está hablando en un ambiente de invierno que para muchos puede ser más deprimente, el frío, la nieve, el hielo. El hielo es el más problema, ya me caí. De hecho, hoy día. Por suerte no es el día de mi cumpleaños. De hecho, el día de mi cumpleaños lo pasé en un bar. Antes de que fuera, después al día siguiente fui para terminarlo ahí también. Lo pasé bien. Tal vez vaya ahora después en un rato más a tomarme una cerveza. Como podrán darse cuenta, estoy cerca de la estación de trenes. No estoy cerca del centro, como normalmente lo haría, porque quería descansar y dormir. Hasta chato, una semana entera donde dormía 3 horas diarias, 4, y nunca continua. A lo más 2 horas continuas. Ay, hindús malditos que molestan desde el sexto piso hasta el tercero donde vivo, con vibraciones, subwoofer y todo el tiempo. Imagínate, un bajista que ella lo tiene hinchado con vibraciones. ¿Cuánto molestará? Unas 20 horas, 21 horas, no sé. Hay como 3 horas en todo el día, en la tarde, que no molestan, pero yo no puedo estar durmiendo cuando ya se les dé la gana. No es como, ah, duérmete, y me duermo. Ojalá pudiera hacerlo. Bueno, volviendo al tema, acá hay una ciudad bonita. Este video lo quise hacer en español. Tampoco chato hacerlo en ruso. La verdad quería hacer uno más rápido para poderlo subir. No lo voy a subtitular. Ahora. Creo que mañana. Mañana o pasado. También me quería a devolver los saludos de cumpleaños. Que normalmente me gusta hacerlo a contar de las 12 de la noche del día. Bueno, ya ahí al día 22. Me gusta empezar a devolver los saludos. Normalmente, ¿no? Pero esta vez es la excepción.
lamentablemente otra vez mi computador. O sea, la verdad, porque no lo hago y en el celular es muy lento y lo que sea. No me gusta mucho el celular. O sea, sí, el celular me gusta, pero muchas aplicaciones no. No soy de ellas, no soy fanático. Por eso hay otro tipo de personalidad. Mierda. Bueno, el video no me gusta. Este video se ve un poco más largo. De hecho, había hecho un intento de video que había salido como 20 y tantos minutos. Me fui al chancho. Exageré. Me desmesuré en español neutro. Me desmesuré con el tiempo. Y era muy largo. Me salía mucho más del tema que ahora. Así que. Bueno. Para tratar de darle un poco más de continuidad a este canal de YouTube, que igual no me gustó mucho, bro. Bueno, era primero lo partí como un desafío para hablar ruso, como para irme puliendo, por así decirlo, irme escuchando, que obviamente no lo hago mucho porque tengo sueño. Ah, no. No lo he hecho mucho porque me da flojera grabar, la verdad. Como que no quiero estar como. Ah, esto lo hacen en los youtubers en español. Entonces lo voy a hacer lo mismo en ruso. No, de repente como que quiero contar cosas, cocina, no sé, ahí depende del momento. Y no sé, tengo como en mente dos videos. Uno que grabé en Voronezh. El viento va a estar muy fuerte. 20 metros por segundo, se supone que iba a ser. Según el pronóstico. Tengo dos videos. Uno que grabé en Voronezh, que no lo he editado porque quiero distraerlo con fotos y todo eso, y que he estado muy cansado como para hacerlo. Y tengo un video, que no es un video en realidad, que es como distintos pesos de un concierto, o sea, concierto, de un show que hicieron en Belgorod como hace más de un mes atrás, pero no lo subió, como que ambos están pendientes, así que ahí tendré que hacerlo. Bueno, después de mucho tiempo dormí en una cama king size. Hoy día vi la película Deadpool, así que seguramente mis cables que de repente se cruzan, ¿no? Hoy día de estar más cruzado aún. Después volver a verla, no la entendí tanto. O sea, sí, la entendí, lo principal, todo, pero todos los chistes, que es como la idea, es difícil, y eso que ya es la segunda vez que la veo. Me gusta harto, pero los chistes en ruso no. Mi nivel de ruso no es tan, tan, tan avanzado como para entenderlo cabalmente. ¿Qué más les puedo decir? Ah, que voy a grabar esto como videos de fotos de los lugares que viajé. Si es que puedo viajar, porque estaba venirme acá, que es tan cerca, no pude hacerlo. Mi original era, si hubiera tenido tiempo, comprarme un pasaje e irme a Suecia o a Rostov, pero en Rostov el tren todavía no está. Como desde Belgorod, las combinaciones, no, me costó encontrar y no pude. Como así, como me gusta viajar, como sale y parto. No, que no, son atados, hasta para salir acá, que estoy a 2 horas de Belgorod en tren. 2 horas en tren, se calculan en autos, es como la mitad de tiempo. Estando con nieve, con un 75%, o sea, 1 hora y media más o menos. Sería en auto. Aunque el bus se demora 4 horas. Tanta. No, bueno. De para acá fue bueno, pero mi idea sería como de si vuelvo a viajar, si el dinero lo da, el tiempo, irme a otra ciudad y sacar fotos, Rostov de partida. Está en mi lista, Volgogrado, como de próximos destinos. Así que bueno, para rellenar, como digo, en estos videos de las ciudades sería como el vista que a mí me gusta ver. O sea, no van a ver como así una continuidad fotográfica, todo bonito, todo lindo y todas esas tonteras que les gusta a los publicistas, que claro, son para atraer gente. No, van a ver algo como a mí me gusta, como ver la ciudad así sin rumbo, por diferentes partes, con una mirada
no sé si decirle geográfica, pero sí de un geógrafo. Y no de cualquier geógrafo, sino la mía. ¡Mamma mía! ¡Ma qué cosa! Bueno, todo esto. Italia también puede ser un destino. Suecia, ¿no? Lo que iría a ir. O Italia. Comprenderás, si hasta para irse acá, que es cerca, hacen atado. Para irse a otro lado, es más atado. Y ni siquiera irían a ser atados para acá, ¿no? Incluso en muchas cosas actúan, o sea, no acá en Belgrado, como diríamos, contra la ley del derecho internacional. Así que, ya saben, no se los recomiendo. No cumplen. Volviendo al tema, muchas gracias a todos por saludos, compañero. Ah, dije ya, wey, puta, en el video anterior me puse a Alesia con un mordadiente. Pero lo mascaba tanto que la broma ya no me sale natural. Así que. Un video largo, hablado en español, en mi español, y que esta vez debería irse directamente a YouTube. Para eso lo hice. Como tiene mi cumpleaños, no creo que lo vea mucha gente, porque venimos con cosas. Y bueno, saludos. Chus. Alemán. Nah. Pa' acá. Eso sería como. Mientras, es la traducción literal, pero para acá es como decir chao más informal, es como un Das Vidania, pero Das Vidania significa hasta el próximo encuentro. Que es en alemán, Auf Wiedersehen, hasta la próxima vez que nos veamos. Sí, tiene su sentido. Ya que estamos con el alemán, Auf Wiedersehen. Hasta la próxima vez que nos veamos. Get the